Le damos la bienvenida a nuestro noticiero local, Acontecer Granadino. Aquí le contamos los principales hechos de nuestro municipio, cuna del cooperativismo colombiano. Estos son los titulares. La administración municipal y la policía realizaron operativo de control en establecimientos abiertos al público. Jornada democrática en Inecago contó con la participación de 989 estudiantes. La Alianza por Granada, conformada por Cogranada, Creapan y la Alcaldía, planean actividades para el mes de la mujer. Se viene adelantando el mantenimiento del alumbrado público del municipio. El libro recomendado de la semana de la Biblioteca Jesús María Yepes exalta a la mujer en este mes. El 22 de marzo se realizará el Bazar Pro Centro Bienestar del Anciano San José. Aquí comienza su noticiero local Acontecer Granadino. Le seguimos contando lo que a usted le interesa saber sobre nuestro municipio. La Administración Municipal, con el apoyo del Comisario de Familia y la Policía de Infancia y Adolescencia, se realizó control de menores el pasado fin de semana. El pasado fin de semana, la Policía Nacional, en compañía de las instituciones municipales y por petición del alcalde Freddy Castaño, realizaron operativos de control de los establecimientos abiertos al público, verificando la vigencia de la documentación exigida por el Gobierno Nacional para su funcionamiento. Asimismo, con el acompañamiento de personal de la Comisaría de Familia y Policía Especializada de Infancia y Adolescencia, se realizaron controles de vigilancia a los menores de edad que se encontraban en establecimientos públicos o en las calles luego de las 10 de la noche. En la noche se adelantó pues un control con las diferentes oficinas de la Alcaldía Municipal, como fue con el apoyo de la Comisaría de Familia, Inspección de Policía, todo el tema de trabajo psicosocial por parte de la Comisaría de Familia. Se hizo una intervención en los establecimientos abiertos al público ubicados en el sector de la Variante, donde se hizo control al tema de ingreso de menores a los establecimientos abiertos al público. Con el apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia, el equipo psicosocial de la Comisaría de Familia y, claro está, pues todas las demás autoridades de restablecimiento de derecho en el municipio, se ven adelantando los fines de semana a operativos, actividades de prevención, de protección en favor de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, estamos en compañía de los compañeros del Grupo de Infancia y Adolescencia, Administración Municipal. Estamos haciendo el control a las discotecas con la finalidad de que no hayan menores de edad y en que se vea la institucionalidad, el trabajo que viene realizando la administración actual y la Policía Nacional. Se realizó un operativo en acompañamiento de la Policía de Turismo y de la Policía de Infancia y Adolescencia de Antioquia con la finalidad de contrarrestar y hacer efectivo el toque de queda o el decreto 086, por medio del cual se restringen las actividades de los niños, niñas y adolescentes en el municipio a altas horas de la noche. El decreto 086 faculta al alcalde como primera autoridad del municipio a establecer un horario en el cual los menores de edad no pueden estar en las calles del municipio sin la compañía de un adulto responsable. Esto para evitar la vulneración de sus derechos. El resultado de la jornada fue satisfactorio para las instituciones gubernamentales, donde se reflejó que la actual administración hará grandes esfuerzos por la protección y bienestar de los menores de edad. El toque de queda es una facultad que tiene el señor alcalde y él emite un decreto donde manifiesta que los menores de edad después de las 10 de la noche no pueden estar en las calles. ¿Esto con qué finalidad? De prevenir que ellos sufran hurtos, que sufren de pronto un abuso sexual, ¿sí? Y más que todo prevenir algún hecho lamentable en contra de la integridad de ellos. El decreto establece que a partir de las 10 de la noche pues ninguno de nuestros niños menores, infantes de 18 años, menores de 18 años pueden estar en lugares abiertos al público si no es con compañía de algún adulto responsable. Un balance muy positivo, se logra un cierre de establecimientos abiertos al público por un menor que se encontraba al interior del mismo. Se logra pues ubicar los padres de cuatro jóvenes que estaban violando el decreto de tránsito en vía pública por parte de los menores de edad, que la restricción va desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. El control se hizo más o menos a eso de las 11 de la noche. El decreto tiene aplicando el año 2016
y fue, digámoslo así, que ratificado en el año 2017, pero sin lugar a dudas, esto lo que busca ante todo es actividades de prevención y de protección para nuestros niños. Tenemos que aunar esfuerzos, existe la corresponsabilidad entre la familia, la sociedad, el Estado, comerciantes y comunidad en general para propiciar entornos protectores para nuestros infantes. Mediante esas actividades prevenimos que nuestros niños, niñas y adolescentes a una temprana edad vayan al consumo del alcohol, del cigarrillo y prevenimos que ellos se sometan a estos flagelos. Durante el operativo se hizo restablecimiento de derechos a 4 menores que se encontraban en las calles dentro del horario del toque de queda, donde se les hizo requerimiento de sus padres de familia y posteriormente se les hizo trabajo de sensibilización del riesgo al que están expuestos en las calles del municipio. Donde pudimos también tener como resultado de que varios infantes fueron puestos inmediatamente y entregados a sus padres o adultos responsables. 4 menores identificados, un establecimiento cerrado, la realización de un curso pedagógico por parte de la Defensoría del municipio y pues realmente hubo un impacto grande en la comunidad granadina en el entendido de que la policía y los entes administrativos están trabajando en equipo para garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Como les digo, esta actividad tiene sin lugar a dudas un efecto muy importante como lo es restablecer de manera efectiva los derechos de nuestros niños, brindarles ante todo entorno protector para beneficio de ellos, que puedan crecer en un ambiente de paz y armonía. Y para mí como alcalde, como autoridad de garantía de derechos, pues haremos todo lo posible para que estas actividades preventivas, a través de esas campañas, busquemos hacer un llamado de atención a toda la ciudadanía, principalmente a las familias, a los comerciantes, para que tengamos una cultura responsable frente a nuestros niños. Conjunto con este operativo, también se realizó control a los establecimientos abiertos al público, tanto de comercio como a las cadenas hoteleras presentes en el municipio, donde se realizaron varias acciones en pro de la legalidad de los establecimientos y evitar futuras sanciones o cerramientos temporales de los negocios por falta de papelería exigida desde el gobierno nacional. Y el fin de semana se hizo un trabajo de sensibilización con los comerciantes, con los dueños de establecimiento abierto al público, en el cual la Policía de Infancia y Adolescencia nuevamente reiteró la obligación que tienen los establecimientos de comercio con respecto al tema de presencia de infantes y el tema de la venta de licores, la venta de bebidas embriagantes a los infantes. Y también pues haciendo operativas de regulación y control con respecto a la documentación y también a lo que son las licencias para los dueños de los establecimientos de comercio. Bueno, por solicitud del señor alcalde, estamos acá realizando los controles a los establecimientos públicos, especialmente a los hoteles, donde el día de hoy en la tarde realizamos un cierre por el incumplimiento a la ley 300 de 1996, artículo 61, no cumplía con el Registro Nacional de Turismo. Y también pues se hizo un operativo en el cual permitió determinar de que algunos establecimientos no tenían documentos y se ordenó pues la actividad de cierre hasta que presenten los documentos pertinentes. Desde la Policía Especializada en Turismo se adelantaron 2 campañas con las personas presentes en los establecimientos que parten desde el Viceministerio de Comercio, Industria y Turismo, al igual que sensibilización en cuanto a la aplicación del Código de Policía. Claro, las campañas que realizamos el día de hoy fueron no a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que es el ESNA, y la campaña Ojos en Todas Partes, que es liderada por el Viceministerio de Comercio, Industria y Turismo. También estamos realizando la campaña Turismo Sano Sin Drogas, donde tenemos conocimiento por parte de la administración de que se vienen presentando casos de consumo, de alto consumo en los establecimientos abiertos al público y en los parques principales. Entonces estamos sensibilizando a los jóvenes para que no lo hagan y estamos haciendo la aplicabilidad del Código Nacional de Policía. Algunas personas que se encontraban en los establecimientos se refirieron con agrado sobre este tipo de controles
y resaltaron la importancia de los mismos para una sana convivencia dentro y fuera de los locales abiertos al público, así como el restablecimiento de derechos a los menores de edad que pudieran estar después de las 10 de la noche en estos sitios o en las calles. Es que eso lo estábamos pidiendo desde hace mucho rato en los espacios de Comité de Justicia Transicional y en varias instituciones, porque realmente hay muchas dificultades con el tema de orden público y con el tema de sustancias psicoactivas. Entonces, excelente que se hagan estos controles. Los jóvenes deben estar en otro espacio, no por acá en estos lugares hasta ahora. Nosotros que somos mayores de edad, pues igual, estamos tratando de pasar sanamente en un espacio como es, pero la idea es que se hagan los controles necesarios para que las cosas funcionen de la mejor manera. O sea, la seguridad es vital en el municipio y mucho más ahora que estamos en esta situación tan difícil en el país. Parece muy bien esos controles porque ayudan como a garantizar la seguridad y la armonía en estos establecimientos para tener un buen control y así un espacio de sana convivencia en estos tipos de lugares donde la comunidad está integrada y está como para pasar el rato bien y en armonía. Las recomendaciones son en especial para los padres de familia como primeros garantes del bienestar de sus hijos, al cerciorarse sobre las actividades que están realizando, los lugares que frecuentan y las personas con las que se relacionan. Al igual, a los dueños y administradores de los establecimientos abiertos al público, se les invita a tener toda la documentación reglamentaria al día, para evitar en futuras ocasiones el cierre del establecimiento. Bueno, no, principalmente para los padres que hagan parte de este equipo garante de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes y que pongan de su parte en el entendido de que un menor de edad no tiene nada que estar haciendo después de las 10 de la noche solo en las vías públicas del municipio y menos en un establecimiento de comercio donde venden licor. Entonces, que se unan a nosotros y nos ayuden a unir esfuerzos para garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, básicamente para los padres es hacer un mayor control de los jóvenes, saber de pronto en qué lugares se encuentra, en qué circunstancias, con qué clase de personas se encuentran rodeados, para que de esta forma evitemos este tipo de novedades que nos conlleva que de pronto pues, se adelante unos trámites ya con el tema de comisaría de familia, por los comportamientos contrarios que se puedan ver acreedores los menores y por la situación de abandono en el que se puedan ver inmersos los mismos. Las mejores recomendaciones que les podemos dar en este momento es que cada padre se empodere de su hijo, verifique qué está realizando en las noches y obviamente pues después de las 10 de la noche hay un toque de queda, ellos no pueden estar. Entonces les recomendamos a los padres de familia que se abstengan de que sus hijos estén después de esta hora. ¿Y qué supervisión que están realizando? Bueno, invitamos a toda la comunidad del municipio de Granada para que a partir del momento tengan ese tema de estar formales, hay mucha informalidad, empiecen a sacar la documentación de los establecimientos, tengan en cuenta que derechos de autor se le piden a todos los establecimientos, entonces la invitación es para que se formalicen. No es que nos vean como que los estamos atacando, sino que les estamos sensibilizando y les estamos enseñando. Estos operativos policiales para control y verificación tanto de menores como de establecimientos públicos se seguirán realizando esporádicamente, según lo determine el alcalde Freddy Castaño, para así brindar mayor protección y garantizar la no vulneración de los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del municipio. 989 estudiantes de INEJAGO eligieron a su personerito y un representante ante el Consejo Directivo. El viernes 13 de mayo se realizó la jornada democrática en INEJAGO, donde los estudiantes eligieron a sus líderes, el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo, el personero y el personerito, donde aproximadamente 1000 estudiantes ejercerían su derecho al voto. Tenemos hoy la gran jornada de la democracia escolar, más o menos entre 1150 y 1200 estudiantes para elegir sus representantes. Los muchachos están muy motivados, están muy contentos y ya como ustedes ven, un ánimo espectacular. Hoy es un día que uno se siente muy preocupado, ¿cierto? Como asustado. Es un reto que uno está haciendo hoy. Pues la verdad me siento con mucho ánimo, si a lo que se venga, a ganar. Pues yo creo que uno siempre espera ganar, ¿cierto? Pues también depende, o sea, yo como que estoy muy tranquila, ¿cierto?
porque igual junto con mis compañeros como que hemos, yo siento que hemos hecho todo bien, en el sentido de que si perdemos las cosas están gestionadas y pues si ganamos igual están gestionadas, entonces estamos, o sea, yo estoy como muy tranquila en ese sentido. Entonces, la jornada democrática me parece excelente porque es una oportunidad de dar como que a luz a aquellas personas que se destacan por su liderazgo o aquellas personas que de pronto están escondidas, tienen la oportunidad de como demostrar su talento. Estamos haciendo la jornada democrática y entonces ya estamos esperando los resultados a ver quién va a ganar. Bueno, el día de hoy la jornada democrática ha estado activa, ha estado funcionando pues muy bien, todo está en armonía, todo está bajo control. Considero que el liderazgo por parte de los jóvenes cada día se está haciendo sentir más, entonces es por eso que estos espacios fortalecen como este liderazgo. Hoy vamos a lanzar pues la campaña, también vamos a elegir a los personeros. Yo también voy a elegir porque hay muy buenos aspirantes, pues hay buenas propuestas. Pues ha sido fácil, pues desde que me dijeron que yo iba a ser personerita, pues yo me alegré mucho. No, más o menos, pues por mí me ha parecido pues bien, conociendo gente, allá anda la gente y todo eso. ¿Que uno se debe poner en los zapatos del otro? No, pues de burlar no tanto. Pero pues me ha ido bien, que, o sea, me han dicho que le vaya bien y todas esas cosas. Que no nos rindamos. Que uno debe ser respetuoso con los demás, mucho ayudar a la gente, ponerse los zapatos del otro, siempre ayudar a los demás. Una alegría agradecerle a todos los que confían en uno. Este año fue muy bueno. Este año fue muy bueno, muy disponibles, muchachos con muy buenas capacidades. Y están en esa tónica de hacer un buen trabajo. Lo hicimos solamente a nivel local porque para ir a las diferentes sedes nos queda muy difícil por la parte económica, hay que gestionar transporte y todo eso. Entonces nos quedaba muy difícil, pero espectacular, muy bueno. Los candidatos y allegados a estos resaltaron el apoyo que han tenido tanto de sus compañeros de salón como de sus contrincantes en esta disputa por ser los representantes escolares. Bueno, pues uno empieza como a interactuar con las personas, uno empieza a mirar el carisma de las otras personas. Uno siempre que ve votaciones, ya sea de presidencia, alcalde, uno piensa que hay como que una rivalidad, que hay una rivalidad, que ese no quiere que se gane. Pero en cambio, en estas elecciones yo me he dado cuenta que estamos como un apoyo. Ese me ayuda a mí, yo lo ayudo a él. Si ese de pronto le hace falta algo, yo se lo proporciono. Si a mí me hace falta algo, él me lo proporciona. Aprendió compañerismo, un poco más de compañerismo. No, durante lo que aprendí de esa campaña fue que los muchachos van más que todo empeñados a que ellos tienen que tener unos deberes y derechos. Y eso hay que cumplírselos sí o sí, no vulnerárselos. Desde mi salón, la Fórmula 1, que sería Estefanía y Adrián, el apoyo pues lo he recibido desde todo el salón, no solamente desde mí como individuo, sino como el salón en colectivo, ¿cierto? Todos estamos formando el grupo de apoyo. No, pues la verdad he sentido mucho el apoyo de mis compañeros y la verdad me siento contento con lo que he sentido el apoyo. Ay, no, pues de todas las formas, obviamente hay unas personas que apoyan más, ¿cierto? Por ejemplo, Heidi, Luisa, Manuela, son personas que siempre han estado ahí como para mí, ¿cierto? Y pues ya los otros de una u otra forma se van involucrando, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el viernes se hizo el cierre de campaña y pues ellos fueron con la camisa, hicieron barra. Pues el mero hecho de que vayan y estén allá es como una forma de apoyar. Cuando se fue a hacer la campaña en la escuela, ellos estuvieron haciendo bases con nosotros. Entonces siempre se involucran, ¿cierto? De una u otra forma, dependiendo del evento. Son bastantes. La verdad es que ha sido un trabajo bastante arduo. Se ha hecho un montón de cosas, se han tocado muchas puertas. Y bueno, las expectativas son bastante amplias para saber quiénes son los que se les otorgue este cargo este año. Mucha, mucha paciencia y sobre todo el trabajo en equipo, que es algo fundamental. O sea, nosotros sin el grupo de apoyo no podemos haber hecho nuestro cierre de campaña, no podemos haber hecho pues nuestros distintivos. O sea, fue un trabajo demasiado, demasiado en equipo que nos fortaleció bastante y sobre todo el hecho de estar activos y siempre estar buscando una solución ante las dificultades. De más o menos tenemos 10 años del voto electrónico, está como desde el 2010 más o menos, porque un profesor
que vino acá de sistemas, lo diseñó. Y a partir de ahí, el voto nosotros lo adoptamos como voto electrónico. Fuimos los pioneros en iniciar el voto electrónico. Me encanta, ojalá a nivel nacional se pudiera adoptar, sino que muchos de los viejitos no conocen el sistema, se van a enredar. Entonces al Estado le va a quedar muy difícil adoptar un sistema de estos. Los candidatos invitan a los estudiantes de grados inferiores a la proyección de sus cualidades de líderes, para en los próximos años sean los postulados a ocupar estos cargos de representación estudiantil. Podemos decirle que luchen, que todo es posible, vea. Yo no pensé que iba a estar, pero, yo soy una persona desordenadita de pronto en el tema del colegio. Y vea, yo salí y estamos con todo. Uno de pronto en el momento de lanzarse tiene un poquitico de miedo, pero no ya después de que se lance uno va con todo. Pues realmente el tema de liderazgo en la institución se trabaja mucho, ¿cierto? Y es algo que todos tenemos de una u otra forma, ¿cierto? Porque el liderazgo es más allá de mandar, es como saber ayudar dentro de un grupo, ¿cierto? Entonces yo siento que todos en cierta medida somos líderes desde, digamos, esta persona desde su pasividad, esta desde su grita mucho. Entonces yo siento que en sí el liderazgo en la institución toda la vida pues ha estado. Sin embargo, pues aquí hay proyectos. El año pasado vino el de la red de liderazgo AFIT, pues que como que también ayuda a potenciar eso, y pues Granada es un municipio muy activo y genera muchos espacios para eso, entonces también como que se articulan muy bien. Sí, una invitación para todos, líderes, somos todos, cada uno tiene capacidades diferentes, pero todos tienen la capacidad de liderar, sea uno o lo otro, y la invitación es que sigan con los sueños que tienen y que todos tienen la capacidad de liderar. Bueno, es trabajo con la comunidad, es todos trabajando de las manos para poder que más niños día a día se sigan vinculando a los procesos de formación de liderazgo. Es fundamental para nosotros, los jóvenes, empoderarnos de todo este trabajo que se hace con la comunidad y mucho más sobre liderazgo. Queda una invitación muy grande a que no les dé miedo a arriesgarse, no les dé miedo a ser el peor oso, no les dé miedo de equivocarse. O sea, la vida se trata de eso, de poder aprender todos los días, y la verdad es que uno montarse en esta vaca loca, como se le llama, es una experiencia que usted tiene que botar los miedos, tiene que haber hecho y pasado lo peor, haber desorientado, pues, haberse perdido, haberse equivocado mucho para poder entender de que esto es cuestión de aprendizaje. No, que se animen, porque la verdad esto es una experiencia muy buena. Porque pues uno no tiene que tenerle miedo a hablar enfrente. Yo soy uno de esos que le da miedo a hablar enfrente, pero a uno se le quita eso. La comunidad educativa en general resalta la importancia que estos líderes tienen dentro de la institución, siendo ellos los que actuarán y velarán en favor de los demás estudiantes. Para mí es importante tener líderes porque ellos es como la voz de todo el colegio. Y ellos son como un soporte para nosotros, porque ir todos a quejarnos por un problema que tengamos en la institución es muy duro, y al tenerlo a ellos nos facilitan muchas cosas. Específicamente el personero, porque es como que el que hace valer los derechos, ¿cierto? Y de una u otra forma es un contacto directo con el consejo directivo. Yo, pues si yo quedo como personera, yo no tengo voto, ¿cierto? Tengo voz, pero no voto. Por el contrario, los representantes Si tienen voz y voto, ¿cierto? Entonces, digamos que por ese lado, pues la personera es como más que todo la de las relaciones fuera del consejo, ¿cierto? Y el representante es el que lleva directamente lo que el personero recauda en toda la institución al consejo directivo. Y pues el personerito hace lo mismo, pero la escuela se encarga de comunicarle al representante para el representante llevarlo al consejo directivo. Entonces, porque los mismos estudiantes conozcan cómo va a ser el funcionamiento de la institución de parte de los líderes estudiantiles. Es un rol muy importante, no solamente en la parte de gestión y convivencia. Que traten de cumplir todo lo que se... Que todo lo que se propongan, para que así con todo el esfuerzo que ellos se ganan puedan tener un gran logro. Bueno, no sé, recreativa, que mientras que algunos votan, otros están haciendo, pues otros están entreteniendo en otras cosas. No siempre como algo académico, no, sino que están también en una recreación y bueno, sí. Pues que si cumplan y traten de hacer, pues, digamos lo que ellos nos dijeron, pero pues que cumplan, porque la mayoría de veces siempre es sí, prometen y cumplen. Y no cumplen.
Para mí esto es un derecho, ¿cierto? El derecho al voto de los estudiantes. Me parece algo muy interesante porque desde el colegio se empieza, algo desde muy pequeño puede empezar uno con los derechos que uno tiene. Es muy importante porque gracias a eso podemos ir aprendiendo lentamente cómo es que se lidera todo. Pues que todo lo que cumplan lo prometan, porque muchas veces pues no se da, que porque no gestionaron bien, o que porque no tuvieron el apoyo de tal de la alcaldía, o que porque no hubo presupuesto, o bueno, no sé. Buena, pues por todo lo que se ha hecho, y pues yo creo que va a haber muchas cosas más buenas por todo lo que se ha planeado, y pues va a ser bueno todo esto. Que cumplan las cosas que tienen en mente y que den lo mejor de cada uno, que tienen mucho para dar. Votando bien, pues votando el que uno crea que lo va a representar bien en todo el año. Que sea lo que sea, lo voy a apoyar. Así no sea por el que voy, lo voy a apoyar, porque sé que todos los que hay acá van a hacer algo bueno. Ah, no, hay que votar, apoyar al que... El que mejores propuestas tenga, el que más interese a usted. Más que todo que no cumplan con cosas que ellos saben que no van a cumplir. Que ellos cumplan lo que ellos sí puedan, ya. Bueno, a mí me parece importante porque, pues, o sea, es tener como una voz de apoyo o una voz de demanda en el colegio, alguien que nos represente. Porque ellos son como la voz de nosotros. Ellos nos representan. Los creo muy valientes porque se oponen a las burlas de los demás, la discriminación, porque tiene que ver mucha gente en el colegio, que porque si no aporta algo, ya no votan por él. Y no siempre es con eso, es con el liderazgo. Hay muchos que pueden ser líderes, pueden, pero no tienen las capacidades para hacer esto. Sí, en eso quedamos, de que cada sede eligiera sus representantes y hacer de luego un equipo de líderes a través del municipio. Los ganadores de la jornada fueron, para representantes de los estudiantes ante el Consejo Directivo, Carlos Adrián Patiño con 581 votos, la personera Estefanía Giraldo con 505 votos, y la personerita Mariana Giraldo con 468 votos. Esto de un total de 989 en todas las sedes urbanas. Con alianzas entre las instituciones del municipio se tienen programadas varias actividades para la conmemoración del Mes de la Mujer. En este mes de marzo, conmemorando mundialmente para la exaltación de las mujeres, desde las instituciones locales se planearon actividades para resaltar el valor que éstas tienen en el desarrollo municipal. Estas exaltaciones se han realizado en diferentes espacios y actividades desarrolladas en el municipio. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, desde la Administración Municipal nos hemos vinculado con varias actividades que venimos desarrollando desde el día 4 de marzo. Iniciamos con una articulación al bicipaseo que está desarrollando el Club de Ciclismo, que es Granada en Bici. El día sábado tuvimos en el mercado campesino un acto de reconocimiento a algunas mujeres del municipio desde sus roles como amas de casa o algunas que trabajan en instituciones públicas o privadas, entonces se le hizo el reconocimiento a algunas de ellas. El domingo tuvimos un desfile conmemorativo al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el cual participaron diferentes instituciones del municipio, grupos, asociaciones o otras entidades. El día de hoy estamos realizando un pequeño homenaje, un reconocimiento a algunas mujeres que resaltan o que han resaltado en el municipio. Son mujeres del común, mujeres que todo el mundo conoce, la señora de las empanadas, la señora que nos vende la fruta, las mujeres que encontramos en las cooperativas, en la administración municipal, y es una forma de reivindicar el papel de la mujer en el municipio. Entonces tenemos un pequeño homenaje, no a todas las mujeres, pues porque es imposible, pero es un pequeño grupo de mujeres que de alguna forma representan a la totalidad de las mujeres granadinas.
hijos, escuchamos una serenata recientemente, muy bonita. Estamos mirando las reseñas de las diferentes mujeres que fueron líderes o que hicieron algo por la comunidad de nuestro país, e incluso por las mujeres de acá de Granada, que hay muchas líderes, ¿cierto? Ahí las estamos viendo también, viendo sus fotos y viendo también sus reseñas, porque es muy importante lo que estamos haciendo hoy, porque no toda la gente lo reconoce. Durante el transcurso del mes se seguirán desarrollando actividades en diferentes espacios del municipio y donde también se visitarán algunas veredas, dando a conocer y mostrando un poco de las mujeres poderosas con las que cuenta el municipio. Así venimos desarrollando varias para las cuales esperamos que ustedes se integren, que participen. El día 25 de marzo, que es un miércoles, tendremos una mega rumba aeróbica. Es una actividad que le gusta mucho a la mayoría de las mujeres. Esperamos pues que ustedes participen, que les guste bastante. Va a ser a las 7 de la noche en el atrio, acá en la plaza principal. Y ya tenemos diversas actividades con grupos organizados, que son, por ejemplo, los lunes, unas capacitaciones sobre el 8 de marzo. Estas se realizan con el grupo de mujeres rurales, con el programa de apoyo de acompañamiento psicosocial. Entonces, el lunes estuvieron en la cascada, el próximo lunes van a estar en Quebradona Arriba, vamos a estar también en el corregimiento de Santa Ana con el grupo de Amucafa, el sábado vamos a estar con el grupo de Amusic. Entonces, bueno, esperamos que estas actividades les gusten y a la medida que podamos seguirnos articulando y mostrando un poquito más de las mujeres poderosas que tenemos en el municipio. Estas iniciativas, con el apoyo de las cooperativas Cogranada y Creafan, con sus respectivas fundaciones sociales y además de la administración municipal, la invitación está abierta para todas las mujeres y demás personas que deseen sumarse a esta conmemoración y exaltación de las mujeres en este mes. Estas actividades están siendo apoyadas por la administración municipal, el programa de acompañamiento psicosocial, la cooperativa Cogranada, la cooperativa Creafan, la fundación social Creafan y la fundación social Cogranada. Así que ahí está, esperamos que ustedes se unan a esta conmemoración tan especial para todas las mujeres y para todos aquellos que quieran participar. Esperamos que les gusten todos estos espacios que hemos venido buscando para el mejoramiento de la mujer. Para las mujeres y demás personas que quieran participar de las actividades, las programaciones se irán publicando en las redes sociales de la Administración Municipal o pueden consultar directamente en la Oficina de Equidad y Género, ubicada en el edificio de la Umata, en la oficina enfrente de la Unidad de Víctimas. Recuerde visitar www.desdegranada.com, donde encontrarás esta y otras noticias. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Estás viendo Paus TV, nuestro canal, nuestra cultura, nuestra identidad. Ahora la Asociación Comunitaria Parabólica de Granada ofrece también servicio de internet banda ancha de alta velocidad vía fibra óptica. Planes que se acomodan a tu economía y tus necesidades. Fibra Hogar 3 megas por solo 40 mil pesos. Fibra Hogar 4 megas por solo 50 mil pesos. Fibra Hogar 5 megas por solo 60 mil pesos. Fibra Hogar 7 megas por solo 80 mil pesos. Acércate a nuestra oficina con la fotocopia de tu cédula y haz tu solicitud. Apoyemos la empresa local. Asocopac Granada, una empresa 100% granadina. Los invitamos a seguir pendientes de la información de nuestro municipio visitando www.desdegranada.com.
las últimas semanas se viene realizando trabajo de mantenimiento al alumbrado público del municipio. El alumbrado público del municipio, con el pasar de los años, se ha venido deteriorando paulatinamente y algunas calles y sectores se han quedado a oscuras debido a la falta de este servicio público, aumentando la inseguridad en cuanto a accidentes por falta de visibilidad y propiciando zonas para el hurto o consumo de sustancias psicoactivas. Hace algunas semanas se inició el proceso de mantenimiento de la red de luminarias, interviniendo inicialmente las lámparas que estaban totalmente dañadas o ya no encendían, así también las que permanecían encendidas las 24 horas del día. Hemos venido aquí atendiendo pues la parte de lo que es el mantenimiento del alumbrado público en la zona urbana, donde tenemos un funcionario pues de parte aquí de la administración como técnico encargado de hacer la revisión de todo el sistema. Él ha encontrado luminarias en mal, regular o buen estado y se ha dado la tarea pues de hacer el cambio si es necesario, la reparación también si es necesario. Para ello la administración pues hizo un contrato de suministro de materiales para mantenerle ese material suficiente a este técnico para que esté continuamente atendiendo la solicitud de la comunidad. Para reportar el daño de alguna de las luminarias dentro del casco urbano del municipio, es necesario acercarse a la Oficina de Planeación e Infraestructura, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal. Quiero invitar a toda la comunidad que se sienta afectada porque en su lugar de residencia no tiene iluminación, la iluminación pública adecuada, deficiente, etcétera. Vengan directamente acá a la Secretaría de Planeación o de Infraestructura y con el señor Iván Darío Hoyos nos dejan la información, dejan toda la dirección del sitio de ubicación de la luminaria que está presentando estas dificultades y aquí pues oportunamente el encargado se dirigirá a cada sitio y hará la respectiva reparación. El cuidado de estas luminarias es responsabilidad de todos los granadinos, al igual que el reportar oportunamente los daños que éstas presenten para no generar zonas oscuras que puedan ser aprovechadas por personas inescrupulosas y generar inseguridad. En este mes de la mujer, la Biblioteca Pública Jesús María Yepes nos recomienda 3 libros para exaltarlas en este mes. Retomamos nuevamente nuestro libro recomendado del mes o bueno, el libro recomendado de la semana. En este caso, los que han visitado la Casa de la Cultura y los que no, lo invitamos a que la visiten. Tenemos una exposición a propósito del mes de la mujer sobre Policarpa Salavarrieta. Y con esta intención hemos sacado una selección de 4 libros que nos van a hablar de Policarpa. Hoy les quiero recomendar este libro de una escritora colombiana que se llama Flor Romero y se llama Yo Policarpa, que nos va a hablar de una faceta de Policarpa, digamos, que no conocemos mucho y que está más desde el imaginario de Flor, ¿cierto? Pero es una muy buena novela en la que vamos a encontrar un poquito de esta prócer de la independencia. También este mes tenemos como escritora invitada a Gabriela Mistral. Gabriela Mistral es el seudónimo de Lucía Godoy, una escritora chilena en la que vamos a encontrar muchos escritos, sobre todo infantiles, y de pronto un poquito de escritos en periódicos, de crítica de todo esto. Gabriela Mistral fue una profesora rural, apasionada por enseñar, por su tarea, y además fue parte, digamos, de un movimiento feminista que buscaba restaurar el valor de la mujer y hablaba de que la mujer debería ser educada en un tiempo donde, digamos,
no era mucha la accesibilidad que tenían las mujeres a la educación. Entonces ella decía que una mujer educada podía llegar muy lejos. Entonces, hablando de eso que ella amaba tanto, que eran los niños, que era la educación primaria, ella tiene muchos libros infantiles. Uno de ellos es este, La Cenicienta, de Gabriela Mistral, que es un poema que tiene unas ilustraciones muy bonitas, y este poema está muy apegado a la versión original del cuento como tal. Entonces vamos a ver, digamos, una diferencia en cuanto, por ejemplo, al cuento de los hermanos Grimm de La Cenicienta o de Disney, que acá vamos a ver dos veces la escena del baile, porque fue como se escribió inclusive originalmente. Entonces es muy apegada al original y es muy bonito, es un poema muy bonito para que lo leamos con nuestros niños. Y por último, hay un libro también de poesía de Gabriela Mistral, de pronto un poquito también para adultos, que nos va a hablar algo de su vida, de la soledad que ella enfrentó durante toda su vida, porque siempre tenía, como dirían, amores imposibles. Entonces va a hablar un poquito de esa soledad, de ese vacío. Este libro se llama Desolación, de Gabriela Mistral. Les voy a leer una poesía de este libro. Oh fuente de turquesa pálida, oh rosal de violeta flor, ¿cómo tronchar tu llama cálida y hundir el labio en tu frescor? Profunda fuente de la mar, rosal ardiente de los besos, el muerto manda caminar hacia su tálamo de huesos. Llama la voz clara e impecable en la honda noche y en el día desde su caja miserable. Oh fuente, el fresco labio cierra, que si se bebiera se alzaría aquel que está caído en tierra, que se llama La Condena. Y así vamos a encontrar muchas poesías, digamos, un poquito fuertes. Algo que caracteriza mucho a Gabriela Mistral es que ella nos lleva mucho a ver la humanidad de las personas. Y Gabriela Mistral fue la primera latinoamericana mujer que ganó el Premio Nobel de Literatura, principalmente por su poesía, y hay muchos autores que la catalogan como la primera en escribir poesía del pueblo para el pueblo, ¿cierto? Entonces son como las recomendaciones desde la biblioteca para que nos acerquemos y de pronto leamos un poquito sobre Gabriela Mistral o sobre Policarpa. El próximo 22 de marzo se realizará el bazar a favor del Centro de Bienestar del Anciano San José. Los invitamos a todos para que aporten su granito de arena. Vamos cantando al Señor, eres nuestra alegría. Que venga a visitarnos. Quiero invitarlos que vengan aquí al bazar, al asilo. Nos invitamos a todos en este asilo para que vengan todos a visitarnos. Desde el Centro de Bienestar del Anciano San José de Granada, Antioquia, les damos un cordial saludo y también una invitación muy especial para que se vinculen y nos colaboren a la actividad que realizaremos el día 22 de marzo con el fin de recaudar fondos para esta casa del adulto mayor. A partir de las 9 de la mañana estaremos aquí recibiendo a todos que nos quieran venir a colaborar, porque tendremos ventas de comida, distintas actividades para que ustedes puedan disfrutar también de un día en familia y de un día con nuestros ancianos. Queremos decirles a ustedes que apunten en sus
actividades en sus agendas para este día y saquen este rato, este espacio para venir aquí a esta casa. Vengan todos el 22 de marzo. Que los esperamos el 22 de marzo a toditos que deben estar aquí ya no. Ustedes se pueden vincular con distintas formas, bien sea viniendo ese día o como también haciendo sus aportaciones, sus donativos. Dios les pague y aquí los esperamos con los brazos abiertos a todos. Hemos llegado al final. Les invitamos a seguir conectados con la programación del canal Baos TV. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Una vez el pequeño tigre salió del bosque, cojeando. Llevo horas tratando de cruzar la calle, una calle que me lleva a un lugar conocido. Sebastián vivía en un pueblo de las montañas. Su casa era pequeña, pero muy bonita. Leer nos instruye, nos divierte, nos ayuda a despertar la atención y la concentración, nos acerca a la reflexión, alienta nuestra imaginación, nos motiva a conocer diferentes idiomas e incluso a mejorar la ortografía. El accidente más presente de Tobías era Neftalí. La luciérnaga emite destellos de la luz como una forma de atraer a su pareja. Un domingo estábamos desayunando cuando oímos el timbre de la tienda. En otras palabras, la lectura es una puerta a un mundo de aventuras y conocimientos. La llave es la disposición a practicarla. Los invitamos a seguir pendientes de la información de nuestro municipio visitando www.desdegranada.com. Disfruté de todos, yo cuido mi parque. El jardín le da vida a nuestro parque. Arrancar las plantas y tirar la basura al piso daña mucho nuestro parque. Todos debemos recrear nuestro parque. Yo cuido mi 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 parque. ¡Nosotros cuidamos nuestro parque! Estás viendo Baos TV. Nuestro canal, nuestra cultura, nuestra identidad.